Soy la doctora Isabel Blanco, neumóloga del Hospital Clínico de Barcelona, y les presento la primera parte del quinto módulo del curso acreditativo y formativo de POC, que lleva por título Doble broncodilatación en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como sabemos, existen dos tipos de broncodilatadores, los beta-2 adrenérgicos y los anticolinérgicos. Los dos tienen el mismo efecto actuando por mecanismos diferentes. Los dos consiguen disminuir la obstrucción al flujo aéreo y aumentar la ventilación. Sabemos que estos dos tipos de broncodilatadores pueden ser de acción corta para tratar de aliviar los síntomas que presenta el paciente de una forma más rápida y los de acción prolongada, que tiene una duración mucho más larga que cubre todo el día los efectos broncodilatadores. Por doble broncodilatación entendemos el efecto sinérgico que se produce tras la combinación de dos broncodilatadores con mecanismo de acción distinto. Con ello conseguimos mejorar la función pulmonar y aumentar la broncodilatación. Por lo tanto, una doble broncodilatación sería ideal que tuviera un inicio de acción rápido para mejorar los síntomas matutinos, pero que a la vez se mantuviera a lo largo del tiempo y que tuviera una cobertura de 24 horas. Existe una serie de riesgos y beneficios de asociar estos dos broncodilatadores. Como beneficios, diríamos que, como tienen un mismo efecto, conseguimos mejorar la función pulmonar. Conseguimos también aumentar la broncodilatación, conseguimos disminuir el número de exacerbaciones, mejorar la calidad de vida de estos pacientes, que tenga un rápido inicio de acción y que en un único dispositivo podamos combinar estas dos familias de fármacos. Sin embargo, no estaría exenta de riesgos la combinación de dos broncodilatadores, puesto que aumentaríamos el riesgo de efectos secundarios y a la vez podrían aumentar las interacciones entre estos dos grupos farmacológicos. Las indicaciones de la doble broncodilatación serían, pues, en pacientes que persisten sintomáticos a pesar de la monoterapia con un único broncodilatador. Si hay poco riesgo de exacerbaciones o intolerancia al uso de corticoides inhalados, sería una buena indicación para pasar a la doble broncodilatación. Con ello conseguiríamos un mejor control de la disnea, una mejor tolerancia al esfuerzo, aumentando las actividades de la vida cotidiana del paciente, mejorando así su calidad de vida y, en definitiva, el pronóstico de la enfermedad. En una revisión reciente publicada en la Cochrane, donde se compara un LABA más un LAMA en monoterapia, vemos que existen pequeñas diferencias no clínicamente relevantes en la escala de calidad de vida del St. George y en el FV1 comparado contra un único broncodilatador, que en este caso fue tiotropio. Sin embargo, no observamos diferencias en cuanto a número de agudizaciones, hospitalizaciones o mortalidad. Si pensamos cuándo cambiaríamos de un tratamiento corticoide inhalado a la doble broncodilatación, deberíamos considerar que recientemente se ha publicado el riesgo de infección de vías respiratorias bajas en pacientes con EPOC tratados con corticoides inhalados. Hay casos incluso descritos de neumonía. Por lo tanto, esta sería una primera indicación de sustituir un corticoide inhalado a una doble broncodilatación. Actualmente, desde que se publicaron las guías GSPOC, hay una tendencia a tratar la EPOC en función del fenotipo. Por lo tanto, los pacientes, como sabemos, agudizadores frecuentes, que han ido siempre tratados con corticoides inhalados, se mantendría corticoides inhalados, pero en aquellos fenotipos en el que lo que necesitamos es una mayor broncodilatación, en este caso preferiríamos el tratamiento broncodilatador únicamente. En los fenotipos asma-EPOC, en los que hasta el momento se han tratado siempre con corticoides inhalados, tendríamos también opción de ser sustituidos, puesto que en la actualidad han aparecido nuevos antiinflamatorios, como los inhibidores de fosfodiesterasa 4, que serían una alternativa terapéutica en este grupo de pacientes. Como sabemos, el tratamiento de la EPOC es un tratamiento escalonado que va a depender tanto de la función pulmonar como de los síntomas que presenta el paciente. En un estadio inicial tenemos que conseguir que el paciente abandone el hábito tabáquico, debemos recomendarle que aumente la actividad física y debemos recomendar la vacunación antigripal y antineumocócica. En fases más avanzadas, cuando el paciente está más sintomático y la función pulmonar empieza a decaer mayormente,
el tratamiento de elección son los broncodilatadores, ya sean únicamente broncodilatador o asociado a corticoides inhalados. La rehabilitación respiratoria se empezaría a incluir también a partir de un segundo estadio de la enfermedad. Cuando los síntomas no los controlamos con la medicación inhalada, debemos pasar al tratamiento broncodilatador, pero de forma sistémica, como es administrando teofilina vía oral. En estadios más avanzados de la enfermedad, cuando el paciente presenta insuficiencia respiratoria, añadimos oxigenoterapia continua domiciliaria. Y en estadios más finales de la enfermedad, si el paciente presenta una serie de características como es el enfisema localizado, el paciente podría beneficiarse de cirugía de reducción de volumen. Existen tres grandes grupos de tratamiento inhalado en la EPOC. En primer lugar, los agonistas beta 2, los antagonistas colinérgicos y los corticoides inhalados. Los agonistas beta 2 pueden ser de acción corta. El mecanismo principal de acción es que producen una broncodilatación rápida, se produce una relajación del músculo bronquial y permite el alivio rápido de los síntomas y son los más recomendados antes del ejercicio. Se produce también bloqueo de mastocitos y se mejora la función ciliar y el aclaramiento mucociliar. ¿Cuáles son los efectos secundarios principales de los beta 2 adrenérgicos? Pues el temblor muscular, la taquicardia y la hipocaliemia, puesto que meten el potasio dentro de la célula. Diferentes dispositivos tenemos para el uso de beta 2 agonistas de acción rápida, entre ellos el MDI, cuyo tratamiento es muy importante aprender la mecánica del dispositivo, porque si no favoreceríamos un depósito orofaríngeo en vez de un depósito pulmonar. El turboaler necesita un flujo inspiratorio importante y por ello las características están también limitadas en función del paciente. Y en último caso podríamos nebulizar los beta 2 adrenérgicos, puesto que en pacientes con enfermedad mucho más avanzada permitiríamos un beneficio por la manera de administración, puesto que no necesitaría trabajo respiratorio por su parte. Los agonistas beta 2 de acción prolongada tienen un mecanismo de acción similar a los que decíamos de acción corta, sin embargo, el tiempo de actuación puede llegar hasta las 24 horas. Esta broncodilatación más prolongada tiene una mayor eficacia que otros broncodilatadores en el control de los síntomas nocturnos. Supone a la vez un mejor cumplimiento por parte del paciente y unos resultados mucho mejores si se combinan con otros broncodilatadores de otra familia. Lo que conseguimos con estos beta 2 agonistas de acción prolongada es disminuir la hiperinsuflación pulmonar, aumentar también el transporte mucociliar y una citoprotección de la mucosa, puesto que aumenta la actividad frente a los neutrófilos. Como efectos secundarios, los mismos descritos para la acción corta, principalmente el temblor, la taquicardia y la hipocalemia. Los dispositivos, los mismos que hemos descrito previamente, pero en la acción prolongada tenemos la reciente incorporación del inhalador Breathhaler, de uso muy cómodo para nuestros pacientes y que detallaremos un poquito más adelante. AcuAler y TurboAler tienen un mecanismo de acción similar, pero necesitamos la colaboración del paciente para su administración. Entramos en el segundo gran grupo de broncodilatadores, que son los antagonistas colinérgicos. Tienen un mecanismo de acción broncodilatador, al igual que los beta 2, aunque a diferencia de ellos, tienen un efecto más duradero y un inicio de efecto más lento. Sin embargo, al igual que los beta 2, mejoran la limitación al flujo aéreo y mejoran la hiperinsuflación. Los efectos secundarios de los antagonistas colinérgicos son poco importantes clínicamente, son poco relevantes y a destacar el gusto este que nos cuentan los pacientes, un gusto metálico en la boca. Podría disminuir la secreción de moco, afectar a aquellos pacientes que tienen glaucoma, sobre todo de ángulo cerrado, y algunos de ellos, como decíamos, que requieren dosis mucho más frecuentes porque su tiempo de acción es más limitado y eso supondría un aumento de la dosificación del fármaco. Dispositivos, los mismos que hemos comentado anteriormente, MDI, cápsula para inhalar
o también se podrían nebulizar en caso en que el paciente esté limitado para utilizar un inhalador. El tercer gran grupo de fármacos inhalados para el tratamiento de la EPOC son los corticoides inhalados. El mecanismo de acción es diferente a los otros grupos. En este caso, lo que conseguimos es una reducción de la inflamación y por ello estarían indicados en aquellos pacientes que tienen más agudizaciones. Lo que se consigue con los corticoides inhalados es una inhibición de la liberación de macrófagos y eosinófilos, disminuyendo así el número de agudizaciones. Lo que conseguimos con los corticoides inhalados es también mejorar los síntomas y aumentar el FEV1. Los efectos secundarios de los corticoides inhalados son principalmente locales, aunque si hay absorción sistémica podemos observar los efectos secundarios típicos de la administración de un corticoide por vía sistémica, como sería la osteopenia, las cataratas, el glaucoma y, si se administra en niños, un retraso en el crecimiento. A nivel local, los principales efectos secundarios es la candidiasis orofaríngea y la disfonía. Los dispositivos MDI, cápsula para inhalar, turbohaler o acugaler, como inhaladores para administrar corticoides inhalados. Actualmente han aparecido en el mercado nuevos broncodilatadores que consiguen un tiempo de actuación mayor. Este es el caso de glicopirronio, que se administra una única vez al día a una dosis de 50 microgramos, y los estudios que se han mostrado es con un inhalador que se llama Breathhaler, que veremos las ventajas que tiene a continuación. ¿Cuál es la eficacia que ha demostrado glicopirronio en el tratamiento de la EPOC? Pues que ha demostrado una mejora de la función pulmonar desde el día 1 hasta la semana 52. El estudio ha ocupado un año de seguimiento de estos pacientes y, por lo tanto, ese beneficio es sostenido en el tiempo. Ha demostrado también una eficacia mantenida a lo largo de 24 horas y, por lo tanto, con una única dosis por la mañana es suficiente. Lo que ha demostrado a nivel clínico es una mejoría de la disnea, una mejoría de la calidad de vida, una disminución de las exacerbaciones y un menor requerimiento de uso de medicación de rescate. También ha demostrado mejorar la tolerancia al esfuerzo, la capacidad inspiratoria y las molestias en extremidades inferiores. ¿Cuál es el perfil de seguridad y de tolerancia de tolerabilidad de este fármaco? Pues sabemos que tiene un perfil de seguridad muy bueno, con los efectos anticolinérgicos más habituales, y la seguridad cardiológica ha sido estudiada en detalle. Con este nuevo inhalador de Breathhaler, que se han hecho todos los estudios con él, ha demostrado que es un dispositivo optimizado con baja resistencia y de fácil uso. Los estudios que conocemos en el momento son tres sobre glicopirronio en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Disponemos de los estudios GLOW 1, 2 y 3. El GLOW 1 y 2 estudia la seguridad y eficacia de glicopirronio versus placebo a diferentes tiempos, a las 26 y a las 52, semanas. Y el GLOW 3 estudia la tolerancia al esfuerzo también contra placebo a las 3 semanas de tratamiento. El estudio GLOW 1 pone de manifiesto un FEV1 valle con mejoras significativas y clínicamente relevantes. También demuestra un perfil de 24 horas de efecto desde el día 1 a la semana 26. En cuanto a disnea, glicopirronio demuestra mejoras significativas y clínicamente relevantes en la escala focal de disnea TDI a las 26 semanas de tratamiento. En cuanto a calidad de vida, demuestra mejoras significativas en la escala del St. George a las 26 semanas, sin que llegue a un valor de relevancia clínica que supondría una mejora de 4 puntos. En cuanto a las exacerbaciones, glicopirronio prolongó significativamente el tiempo hasta la primera exacerbación de la EPOC durante 26 semanas. Redujo el uso de medicación de rescate y tuvo un perfil de seguridad bueno, prácticamente sin efectos adversos, y ellos fueron muy similares a los observados en el grupo que recibió placebo. En el estudio GLOW 2, que estudió las mismas variables de eficacia y seguridad de glicopirronio,
pero hasta un año de seguimiento pone manifiesto que estos mismos efectos se mantienen a las 52 semanas de tratamiento. El GLOW 3 evalúa la tolerancia al esfuerzo de los pacientes con EPOC y lo que demuestra el glicopirronio es que a las 3 semanas hay una mayor tolerancia al esfuerzo versus placebo. Las recomendaciones actuales orientadas a la combinación de broncodilatadores con diferentes mecanismos de acción se aplica a la posible combinación de glicopirronio con un beta-2 adrenérgico. Existen diferentes tipos de dispositivos para administrar los broncodilatadores en los pacientes con EPOC. Debemos conseguir un mayor depósito pulmonar y esto va a depender de diferentes factores. Por un lado, va a depender de las características del individuo, va a depender de la geometría que tienen sus vías aéreas y del grado de obstrucción. También las características del aerosol, cuál sea el tamaño y la densidad de las partículas, la higrocopicidad o la carga eléctrica van a permitir que determinados dispositivos sean mejor en función de cada paciente. Y hay una serie de formas para inhalar el fármaco que, dependiendo de las características del sujeto, van a ser más idóneas, puesto que va a depender del volumen inspirado, del grado de inflación pulmonar, de cuál es el flujo inspiratorio en función del grado de obstrucción que presenta y del tiempo que pueda mantener una apnea post-inhalación. Por lo tanto, a la hora de escoger un inhalador debemos tener en cuenta si el paciente está en respiración espontánea o no, si tiene una buena coordinación a la hora de inhalar el fármaco y cuál es su flujo inspiratorio para poder recibir este fármaco y que el depósito sea pulmonar. A la hora de plantearnos cuál es el inhalador ideal, deberíamos tener en cuenta que sea de fácil utilización, incluso durante las exacerbaciones, que tenga una alta producción de aerosol por unidad de tiempo, que tenga un rendimiento reproducible en diferentes condiciones, que sea fácil de utilizar y fácil de aprender su uso, que sea ligero, pequeño, silencioso y discreto, que la tapa de la boquilla esté sujeto al inhalador, que se identifique por colores el tipo de fármaco que lleva, que tenga la posibilidad de que el paciente compruebe si ha hecho o no ha hecho la inhalación y si el sistema funcionó de forma correcta o no. El inhalador ideal debería ser imposible de sobredosificarse y de perder el fármaco una vez cargado. Debería tener también una boquilla cómoda, tener un contador de dosis y un aviso de las últimas dosis disponibles y una posibilidad de carga y reciclaje que fueran fáciles. Si revisamos cuáles son los inhaladores que tenemos en el momento actual, parece que Breathhaler sería un muy buen inhalador, puesto que el dispositivo tiene una baja resistencia al aire, es adecuado para todos los pacientes con EPOC, tiene una confirmación visual y auditiva, puesto que se oye, ya que tiene una cápsula giratoria, se siente, el paciente nota el gusto de la lactosa y se ve, puesto que la cápsula es transparente y el paciente puede ver que ya no hay polvo dentro de la cápsula y además tiene un tamaño compacto. Deberíamos pensar si todos los broncodilatadores pudieran aplicarse a este dispositivo ideal. Y tendríamos que ver si además en este dispositivo podríamos combinar diferentes fármacos para conseguir, como veníamos hablando a lo largo de la presentación, una doble broncodilatación en un único dispositivo y si además utilizamos una acción prolongada que una única dosis cubriera los síntomas del paciente durante las 24 horas del día. El APOC tan importante es el tratamiento inhalado broncodilatador como el tratamiento no farmacológico. La vacunación antigripal está recomendada a todos los pacientes con EPOC, así como la vacunación antineumocócica en mayores de 65 años y los menores de esta edad con una severa obstrucción al flujo aéreo. La administración de ambas vacunas puede ser simultánea, aunque los puntos de inoculación deben ser diferentes. La rehabilitación respiratoria se ha incluido desde hace ya años en el tratamiento de mantenimiento de los pacientes con EPOC. Por lo tanto, este sería un tratamiento no farmacológico óptimo para todos los pacientes que están limitados por síntomas.
La duración mínima de un programa de rehabilitación debería ser entre 8 y 12 semanas, con un entrenamiento que incluya al menos ejercicios de extremidades inferiores, pero a la vez también ejercicios de extremidades superiores. Y debería recomendarse de forma diaria y progresiva a todos los pacientes adaptado a sus condiciones. Para concluir, y a modo de resumen, podríamos decir que el tratamiento de la POC requiere un diagnóstico precoz y una actuación individualizada en función de la gravedad de la enfermedad y de las circunstancias del paciente. La combinación de dos broncodilatadores permite a los pacientes con EPOC beneficiarse de una acción rápida a los 5 minutos y prolongada en el tiempo que cubra las 24 horas del día. La percepción de los síntomas por parte del paciente es la variable más importante para evaluar su bienestar y determinar la mejor opción terapéutica. El paciente debe combinar tratamiento broncodilatador inhalado, tratamiento no broncodilatador y tratamiento no farmacológico según el fenotipo de POC que tenga.